Hola, buenos días a todos. Ya son las 8 en punto, así que vamos a dar comienzo a la presentación del caso clínico de esta semana. Yo soy el doctor Jesús Eduardo Rosado, residente de alergia en inmunología clínica, y le quiero agradecer a mi profesora asesora, la doctora Hilde Hernández Sánchez, por su apoyo para la realización de esta sesión clínica. Bueno. Ok. Antes que nada, pues iniciamos con la fecha de identificación del paciente. Se trata de un paciente con iniciales DACG. A la edad a la que acudió con nosotros, tenía 3 meses. Es del sexo masculino. La familia practica la religión católica. Su lugar de nacimiento fue en un hospital en Monterrey, Nuevo León. Y actualmente su lugar de residencia se encuentra en Guadalupe, Nuevo León. El interrogatorio fue indirecto y la madre fue la que nos proporcionó todos los datos. Con respecto a sus antecedentes heredofamiliares, tiene carga genética positiva para rinitis crónica por parte de la madre, que tenía 29 años en el momento de llegar con nosotros a la consulta, y también tiene carga positiva para lupus eritematoso sistémico, que es portadora la abuela, la cual tiene 48 años y ya lleva 12 años con el diagnóstico, en el cual por el momento se encuentra en tratamiento. Entre los antecedentes familiares atópicos destaca la rinitis crónica de la madre, la cual pues básicamente fue informada en base a sus síntomas, aunque no está protocolizada y tampoco recibe tratamiento. Con respecto a los antecedentes personales patológicos, es hijo de madre. La madre tenía 28 años al momento del embarazo. Es producto de la gesta número 2 de un embarazo aparentemente normoevolutivo. Únicamente cursó una infección de vías urinarias durante el embarazo, aunque desconoce el trimestre. Y no hubo amenaza de aborto durante este periodo del embarazo. El paciente nació por cesárea debido a una cesárea previa. Y además presentó un Apgar de 9 a los 5 minutos con una talla de 49 centímetros. Refiere la mamá que tuvo peso adecuado al momento del nacimiento y se mantuvo en alojamiento conjunto y se egresó junto con ella. Al momento de su consulta, las vacunas estaban completas, tanto para la edad como también las del nacimiento. El paciente se encontraba alimentado al seno materno durante los 3 primeros meses, pero al momento de llegar a la consulta ya se utilizaba fórmula, la cual era extensamente hidrolizada. Los antecedentes personales no patológicos destacan que actualmente el paciente vive en casa de los abuelos maternos, cuenta con los servicios básicos de urbanización, cohabita con 4 personas más y niega cercanías a lugares como parques, fábricas, avenidas o calles transitadas. La mamá refiere que realiza cambios de sábanas cada semana y además el lavado de la ropa cada 15 días. Hasta ese momento, el paciente no había tenido ningún otro ingreso hospitalario, tampoco había recibido transfusiones sanguíneas. El motivo de la consulta, según lo que refirió la mamá, es que previamente había sido tratado por dermatitis y quería conocer otra opinión. Bueno, con respecto a su padecimiento actual, el padecimiento actual sigue esta línea de evolución. A las 2 semanas de vida, el paciente empieza a presentar pápulas en cara y cuello, además de costra láctea abundante, caída de cabello, micropápulas en brazos y piernas, sobre todo en áreas del pliegue, y también eritema que se encontraba en un inicio en brazos, piernas y cuello. Posteriormente, estas características fueron evolucionando a tal grado que cuando presentó 1 mes de edad, ya presentaba las pápulas en el área del tronco. Había pústulas en regiones del abdomen y también estaban generalizadas hacia la periferia y el eritema se volvió aún más intenso y las zonas anteriormente donde se encontraban las micropápulas y las pápulas junto con el eritema empezó a tener áreas de descamación. Bueno, en ese momento acude a valoración con un especialista, con un pediatra, que le indica únicamente tratamiento con una crema, hidrocortisona al 1%, pero la madre refiere episodios consecutivos y mejoría parcial después del tratamiento. Posteriormente, a los 3 meses de edad, aumentan los síntomas, aumenta la descamación, aumenta la persistencia de las micropápulas, empieza a haber áreas de xerosis. Y también el eritema que era anteriormente intenso vuelve otra vez
y se caracteriza sobre todo por aparición en la región del cuello y junto con áreas de descamación. La mamá refiere que acude a una segunda opinión, sobre todo porque ella considera que el prurito era intenso y ya condicionaba alteraciones del sueño en el lactante. Bueno, en la primera valoración, en la exploración física, los signos vitales del lactante se encontraban dentro de parámetros de normalidad. Incluso la talla y el peso podríamos considerar que era un lactante eutrófico. Dentro del hábito exterior, la edad estaba acorde a la referida por parte de la madre y nosotros podemos notar que tenía fases de atopia. Con respecto a los ojos, los oídos, la nariz, la boca e incluso en la exploración del tórax, no había ninguna alteración evidente en ese momento. Lo que sí llamaba mucho la atención era la piel, sobre todo en el área de la piel cabelluda, porque seguía todavía con persistencia de la costra láctea, la cual mantenía una xerosis activa y también se encontraban datos en áreas de rascado. En la cara había pápulas diseminadas, sobre todo en las áreas de frente, en las mejillas, cercanas al mentón, y muchas de ellas incluso ya tenían zonas de xerosis. Lo que sí era muy evidente e incluso era una característica importante, según lo referido por la madre, era que tenía una placa en el cuello, la cual podemos observar, que cubría el diámetro total, tanto anterior como posterior, y tenía bordes con áreas de xerosis, y también dentro de los bordes había áreas activas de escoriación. En el cuerpo no se alcanza a apreciar, pero se reporta que había pápulas diseminadas, las cuales eran confluyentes, tanto en tórax anterior como posterior. También se encontraban en brazos y piernas, y sobre todo había lesiones en forma de xerosis y escoriaciones en las áreas del pliegue. Bueno, cuando llega la madre con nosotros, llega igual con unos laboratorios que le habían hecho previamente, en los cuales prácticamente se reporta entre parámetros de normalidad. Lo único que llama la atención es el incremento del porcentaje de eosinófilos, el cual se reportó de 18.7 con respecto a las demás líneas celulares. Y también tenía laboratorios para sangre oculta en heces y un copro parasitoscópico debido a una infección aparentemente de gastrointestinal, la cual pues reportaba negativa prácticamente y los niveles de glucosa y creatinina en sangre se encontraban dentro de parámetros de la normalidad. Bueno, con la evaluación y la sospecha clínica, pues se integró el diagnóstico de una dermatitis atópica, la cual posteriormente se clasificó mediante el SCORAD con un puntaje de 60 y se consideró como una dermatitis atópica grave. Se inició manejo en ese momento y el pronóstico quedó reservado a evolución. El manejo que se le dio al paciente en la primera consulta fue con respecto a la dieta, al menos ante la sospecha de que pudiera haber alguna reacción, sobre todo por los alimentos ingeridos por la mamá, se decidió que no se continuara el seno materno y que se continuara únicamente la fórmula que se mantenía en ese momento, que era la fórmula altera, que es extensamente hidrolizada. Se indicaron dos medicamentos, el primero por vía oral, que es la levocetiricina, a una dosis de 0.3 miligramos por kilo, cada 12 horas sin suspender, sobre todo por las alteraciones relacionadas con el prurito, y por vía tópica se le indicó un emoliente y un gel de baño. El gel de baño de TAT y la crema hidratante de Eucerin dermatitis atópica para el control. Bueno, con respecto al cuidado general, se le dieron medidas de control del medio ambiente para evitar la exposición a determinados alérgenos y se indicó que posteriormente, cuando hubiera mejoría con respecto a las lesiones de la piel, se pudieran realizar pruebas cutáneas para buscar intencionalmente si no había una comorbilidad con respecto a alguna enfermedad alérgica. Con respecto a la línea de evolución de este padecimiento, el paciente regresó al mes, cuando ya tenía 4 meses, a su segunda valoración, en la cual se pudo apreciar que todavía una persistencia de la costra láctea en la piel cabelluda y el prurito todavía persistía y también persistían las lesiones de la cabeza. En ese momento, igual la mamá refirió que el paciente tenía datos de
hiporexia, que aparte había cursado con un cuadro de rinorrea y alina, la cual era escasa, presentaba episodios de irritabilidad y también había documentado alzas térmicas. En ese momento se volvió a realizar el score de gravedad, el cual reportó en ese momento 30 puntos y se clasificó como una dermatitis atópica moderada. Con respecto a los síntomas que presentaba en aquel momento, se diagnosticó un síndrome gripal y por la persistencia, sobre todo de las lesiones a nivel del cuello y el hecho de ciertas características, pues se consideró que pudiera pensarse en un intértrigo. En la exploración física, en la piel cabelluda todavía había datos de xerosis, la costra láctea todavía estaba persistente, sobre todo eran áreas blanquecinas. En el cuello ya hemos mencionado que las lesiones todavía estaban eritematosas y que había datos de xerosis en los bordes. Además, en el tórax pues todavía se apreciaban las pápulas diseminadas con eritema, el cual era confluyente y también tenía lesiones satélites en el área de las axilas. ¿Qué se hizo en ese momento? Se agregó un shampoo, el shampoo de Leti Arte 4, y se inició manejo considerando que podía tener un intértrigo con azoles tópicos. Durante esa segunda valoración, que fue en abril del 2020, cuando el paciente tenía 4 meses, también, sobre todo por los antecedentes que tenía con respecto a la alimentación, se solicitó previamente un panel de alérgenos alimentarios, debido a que todavía persistían las lesiones y no se iban a poder realizar las pruebas cutáneas. En ese momento, pues lo más evidente fue el resultado positivo con respecto a la IgE específica para huevo, la cual pues se documentó como positiva y pues se asoció sobre todo a las complicaciones en piel asociadas a la alergia del paciente, a la alergia alimentaria del paciente. Con respecto a esta información, se decidió hacer una dieta de eliminación. Se le ofreció educación a los padres y también asesoría respecto a esta dieta de eliminación y se citó de nueva cuenta en 2 meses para una tercera valoración. Aquí el paciente acudió cuando ya tenía 6 meses, en la cual pues se observa que hay una mejoría de las lesiones en la piel cabelluda posterior a la aplicación del shampoo que se le indicó. También hubo remisión del cuadro en el cuello y únicamente quedaban lesiones satélites, las cuales eran difusas y se encontraban sobre todo en las axilas. ¿Qué se decidió en el momento? Se decidió únicamente continuar con hidratación. La madre refería que incluso la primera crema hidratante que se le había indicado tenía que aplicársela muy constantemente y a pesar de ello, pues todavía mantenía ciertas áreas de xerosis. Entonces se le decidió cambiar el tratamiento por otra crema hidratante que fue la Cetaphila D y aparte se mantuvo un gel de baño dermolimpiador. En ese momento, durante la tercera valoración, la tercera consulta, se volvió a puntuar el score y nos dio un puntaje de 26 puntos. Bueno, el paciente, por motivos sobre todo de la pandemia, estuvo mucho tiempo en el cual pues, no pudo acudir a este centro, pero posteriormente a ello, a la edad de 11 meses, volvió a regresar, sobre todo a una cuarta valoración por la reactivación del cuadro. En esta ocasión, la reactivación se caracterizaba por lesiones en forma de descamación en el área de las mejillas. El prurito, que era de predominio diurno, y también volvía a presentar alteraciones del sueño. El paciente presentaba leve irritabilidad y también se había iniciado previamente la restricción de lácteos y huevos, según lo que referían los padres, que había sido, la indicación había sido seguida meticulosamente. Con respecto a su exploración, en la cara lo que observábamos eran pápulas eritematosas en las mejillas, también en los bordes había áreas de xerosis. Con respecto al cuerpo había xerosis activa, sobre todo en la región posterior del tórax, en la región anterior, cercana a los hombros, y también había pápulas y eritema en piernas y muslos. También se encontró eritema y escoriación en el área del pañal. A pesar de las características de las lesiones, se hizo de nuevamente el score, del cual puntuó en 26.7, y
Únicamente se le agregó al tratamiento que ya tenía hidrocortisona de nueva cuenta en tratamiento para las lesiones activas y cetirizina por vía oral para ayudar a disminuir las manifestaciones asociadas sobre todo con el prurito. Y además de ello, pues se cambió únicamente su gel limpiador por una barra limpiadora en este momento. Secundario a estos y a la mejoría en la educación de los pacientes con respecto a la dieta de eliminación, y a pesar de no haber podido regresar, sobre todo por las situaciones de la pandemia, se mantuvo todavía en contacto con el paciente y debido a las anteriores recomendaciones y sobre todo a las anteriores medidas tomadas, pues ahorita este es su estado actual. Actualmente, ya después de que llegó con nosotros a la edad de 3 meses, ahorita ya tiene cerca de 1 año y medio, ya las lesiones se ven con mejoría. Y ahorita sigue únicamente con tratamiento con emolientes y con crema humectante. Bueno, la importancia de este caso clínico radica sobre todo en la búsqueda de comorbilidades y también de otros factores asociados a la dermatitis atópica. Entonces, la revisión en la que nosotros vamos a platicar el día de hoy se trata sobre el abordaje diagnóstico de la dermatitis atópica. Primeramente, vamos a recordar algunas generalidades y algunos conceptos esenciales con respecto a la dermatitis atópica. Recordemos que es una patología alérgica que es la más frecuente en la piel y generalmente es de inicio en la infancia. Se trata de una enfermedad sistémica, la cual es multifactorial, que se caracteriza sobre todo por una alteración en la barrera cutánea y también interviene una desregularización inmunológica. Esto resulta clínicamente en un proceso inflamatorio a través de la piel que se asocia sobre todo a eczema y a prurito, que sigue un curso crónico muchas veces, recidivante, y que en algunas ocasiones hay cuadros de exacerbaciones y tiene tendencia a la remisión en la mayoría de los casos. También hay ciertas guías, por ejemplo, el Consejo Mexicano para el Diagnóstico y Tratamiento de la Dermatitis Atópica recomienda limitar el uso del término eczema tópico, sobre todo cuando no se ha demostrado la mediación por IgE dentro de la fisiopatología de la enfermedad. Y también en el momento en el que se descarte esta manifestación o esta mediación de IgE, pues considerarlo como un eczema no atópico. Mientras los estudios confirmatorios nos indican si hay o no presencia de la mediación por IgE, pues se recomienda únicamente denominarla como eczema. Con respecto a su epidemiología, pues la incidencia en América Latina, que es muy cercana a nosotros, pues reporta que generalmente con los años ha habido un incremento constante de estas enfermedades. Y también dentro de la población general se estima de un 1 a un 20%. El 80% de los casos se diagnostican menores de 2 años y generalmente no hay una tendencia con respecto a la asociación al sexo en menores de 2 años, pero después de los 6 años se estima que aproximadamente el 60% de las mujeres padece dermatitis atópica, versus el 40% de los hombres. Este tipo de enfermedad generalmente tiene una tendencia de un 40 a un 80% a la remisión antes de los 5 años y de un 60 a un 90% antes de los 15 años. También está reconocida como una enfermedad de factor de riesgo para el desarrollo de otras alérgicas que tienen que ver sobre todo con la marcha atópica. Con respecto a la etiología, hay ciertas características o mecanismos que influyen sobre todo a que se desarrolle la dermatitis atópica. El primero y el más importante es la alteración en la barrera cutánea. Esto debido a los alérgenos u otras agresiones físicas hacia la piel que afectan el estrato córneo. Producen determinadas células proinflamatorias cuyos mecanismos inflamatorios generan la sintomatología característica, sobre todo el prurito. Y también hay ciertos factores genéticos. Se estima que aproximadamente un 60% de los pacientes con dermatitis atópica tienen ciertas características o polimorfismos genéticos en los cuales al menos un 30% desarrolla ciertas características asociadas sobre todo a la dermatitis atópica de moderada a grave y cuya característica es el gen de la filaggrina que codifica la proteína que se encuentra en la piel y que también tiene que ver con respecto a la alteración de la barrera cutánea. En este esquema puede apreciarse de manera más específica, sobre todo cuando hay una afectación por los alérgenos
existe una lesión de la barrera cutánea. Esto tiene que ver con dos células muy importantes a nivel de receptores y de células presentadoras de antígenos en la piel. Dentro de estas células se encuentran las células de Langerhans y también las células dendríticas dermales, cuya migración, las células presentadoras de antígeno van a migrar hacia los ganglios linfáticos cercanos y van a presentar el antígeno para diferenciar las células TH0. Estas células TH, pues sabemos que pueden modificarse o pueden cambiar a células TH1 y TH2. Las células TH2 son las que están más relacionadas, sobre todo, con la fase aguda de la enfermedad, y las células TH1 son las que están relacionadas con la fase crónica. De esto, cuando se identifican los efectos de esa citocina, las células TH2 van a migrar hacia la piel y van a producir ciertas citocinas, entre ellas interleucina 4, interleucina 13 y interleucina 31. Recordemos que la interleucina 31 es la que está demostrada actualmente que tiene mayor alcance o tiene mayor predisposición a desarrollar el prurito. Este prurito lleva a un ciclo vicioso en el cual, por las características, el paciente tiene tendencia al rascado, lo cual también vuelve a alterar la barrera natural de la piel y también puede cronificarse a ciertas áreas, sobre todo cuando hay una lesión de liquenificación, lo que inhibe la barrera y también inhibe o tiene efectos sobre todo en el desarrollo normal de la reepitelización y genera una diferenciación de la piel en la cual esta se hace aún más gruesa y también tiene que ver con respecto a las características de la afectación crónica. Entonces, con respecto a, además de los otros factores que también afectan la o tienen alteración de la barrera cutánea, cuando se estimula una célula de Langerhans, esta de igual manera va a volver a activar la célula TH2 y va a volver a producir nuevas citocinas proinflamatorias. También lo importante es que también al activarse estas células TH2, además de las citocinas que producen, que es la interleucina 4 y la interleucina 13, estas van a inhibir sobre todo los péptidos antimicrobianos y también van a producir una sinergia con productos de TH17 y TH22. ¿Qué es importante aquí? Aquí es lo importante, sobre todo en la fisiopatología, que también está asociada a ciertos factores microbianos, sobre todo a determinadas infecciones virales como virus herpéticos, pero el más característico son las infecciones bacterianas asociadas sobre todo a Staphylococcus aureus, el cual pues puede generar dos tipos de lesiones. La primera es una lesión física mecánica secundaria a la misma sobreinfección de la piel y la segunda es la respuesta inmunológica por la producción de IgG específica, además de la estimulación de los linfocitos B y también de los mastocitos, asociada sobre todo a la presentación de antígenos a las células de complejo de histoepitelial de tipo 2, las cuales ya habíamos comentado que se logran a través de los superantígenos que producen el Staphylococcus aureus. Con respecto a la parte crónica, pues generalmente puede estar inactiva y las células TH2 posteriormente pueden activar la fase aguda, que es la explicación que se da hacia los episodios recidivantes de este cuadro. Y en algún momento, pues las células TH2 lo que van a hacer va a generar una respuesta para mediar los mecanismos proinflamatorios, produciendo factor interferón gamma y también productos derivados de TH2, que serían el TH22, cuyos efectos importantes tienen que ver con respecto a la hiperplasia. Intenta compensar la lesión que está generándose en la alteración de la barrera cutánea, pero pues hay datos de hiperplasia, lo que hace que la piel presente ciertas características, sobre todo en la acumulación y en la falta de desarrollo específico para su regeneración. Bueno, también como factores de riesgo, pues se encuentran una historia de atopia, el ambiente urbanizado, una exposición temprana a alérgenos y alimentos, un nivel socioeconómico alto, la hipótesis de la higiene, en la cual nos refiere que actualmente pues, las enfermedades alérgicas están en mayor reemergencia más que las enfermedades bacterianas. Esto se debe a los factores anteriores, por ejemplo, el ambiente urbanizado, el nivel socioeconómico alto y también la presencia de familias pequeñas. Esto evita
evita que los pacientes empiecen a generar mayor inmunidad, sobre todo porque no tienen exposición a alérgenos de otros familiares o muchas veces sus niveles de higiene son considerados por arriba de lo óptimo y también porque pues, no han tenido otras exposiciones a otras enfermedades u otros alérgenos específicos, como pudiera ser el contacto o la presencia con mascotas. No, la clasificación de la dermatitis atópica se divide clásica por fenotipos y por características inmunológicas. Dentro de la clasificación clásica, esto se debe sobre todo a la característica de las lesiones por la edad. Entonces la divide en tres componentes. Dermatitis atópica de lactante, que generalmente es en menores de 2 años y cuyas características de lesiones se encuentran en las mejillas y en la cara, pero evitando el triángulo nasolabial, también en el cuero cabelludo y en el tronco y caras extensoras de las extremidades. La característica de la dermatitis atópica del escolar o infantil va desde los 2 a los 12 años y las áreas características, sobre todo los niños, se encuentran en las flexuras de los codos y las rodillas, en el pliegue de las muñecas, también en la nuca, en la zona perioral, en las mejillas y en los dorsos de las manos. Y en los adultos se clasifica después de los 13 años y se encuentra sobre todo en flexuras de codos y rodillas, cara, cuello, mejillas y dorso de manos y pies. También se puede clasificar de manera intrínseca y de manera extrínseca. Esto es debido a la mediación de IgE específica, sobre todo para los componentes alérgenos. Cuando hay esta mediación se considera como extrínseca y cuando no tiene un componente alérgico se considera como intrínseca. También dentro de la misma clasificación pudiera considerarse como una infección asociada o sobreagregada y va a depender sobre todo si tiene o no tiene este factor. Y por último, pues se clasifica también por fenotipos clínicos, sobre todo en el momento del inicio y por el tiempo que permanece. Se clasifica en 4 fenotipos: de inicio en la infancia con permanencia en la niñez, inicio en la infancia con eczema grave persistente, inicio en la adolescencia y en la edad adulta con eczema leve o moderado, e inicio en la adolescencia y en la edad adulta con eczema grave persistente. En esta gráfica podemos observar que, pues, dependiendo de la severidad, cuando inicia de una manera muy temprana, pues es cuando empieza a haber más picos, pero tiene mayor tendencia hacia la remisión y a considerarse sobre todo una enfermedad silente durante mucho tiempo. Son en los episodios, sobre todo de inicio temprano, en la infancia, cuando los niveles de severidad se mantienen entre graves y moderados y que muchas veces no hay tendencia hacia la remisión temprana o se mantiene durante mucho tiempo en una meseta con severidad de moderada a grave. A diferencia del inicio de la infancia, en la cual pues sí hay un pico de severidad, pero los datos o las características de las lesiones no son claramente severas como los anteriores fenotipos. Hay 2 inicios igual, sobre todo en la edad adulta y en la adolescencia, y la de inicio muy tardío, que es en mayores de 70 años, en la cual generalmente pues, son episodios que cursan con síntomas leves y en el inicio muy tardío, por su característica, va a iniciar de manera muy prolongada, sobre todo en mayores de 60 años, pero el inicio va a ser sobre todo muy severo. Los fenotipos inmunológicos están asociados, como ya hemos comentado, a células TH1, TH2 e IgE, las cuales pues, por sus características con respecto a las TH1, van a manifestar citocinas proinflamatorias de interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral beta. Estas células dendríticas que se van a activar son las que tienen pocos receptores de IgE y por eso tienen tendencia a la cronicidad. Van a predominar en la dermatitis atópica intrínseca, que es la que no está mediada por IgE, y van a tener periodos intercríticos. Va a ser una considerada hasta cierto punto de dermatitis atópica menos grave y va a desaparecer con el. Con respecto a las TH2, va a estar sensibilizada generalmente por características de alergia, sobre todo aeroalérgenos y también alimentos. Se considera como una dermatitis intrínseca y se asocia también con otras enfermedades relacionadas con TH2, como el asma. Es una enfermedad, un cuadro hasta cierto punto más grave y también está asociada con defectos que ya hemos comentado de uno de los genes que se modifican, que es la filaggina, que codifica una proteína del mismo nombre. Y por último, la IgE, la cual pues, es una respuesta inmune que está mediada por IgE y que también está mediada a través de alérgenos o alimentos, los cuales pueden exacerbar el cuadro.
En esta tabla, pues en este estudio se analizaron las comorbilidades de la prevalencia de esta en 33.591 niños italianos de 0 a 17 años. Aquí la característica importante, lo más relevante, es tomar en cuenta la prevalencia, la cual pues pone en primer lugar las enfermedades del tracto respiratorio superior, pero no es en sí la característica más importante, sobre todo a las asociaciones de variables. Recordemos que aunque la prevalencia está dentro de las primeras 5, estas primeras 5 enfermedades de asma, otitis media, conjuntivitis y faringitis o amigdalitis, realmente lo que nosotros tenemos que documentar o ver o fijarnos en este artículo es la asociación de las variables y cuáles de esas comorbilidades pueden representar un factor de riesgo para el desarrollo de la dermatitis atópica. ¿Cómo lo vamos a saber? Midiendo nada más la cantidad de OR. Recordemos que la OR para considerarse positiva debe de, el intervalo inferior debe ser superior a la unidad. Entonces, nosotros aquí con un intervalo de confianza del 95%, pues las características o las principales serían primero esta, que es la mayor, 2.10, con el asma. Y ya vimos que también estaba documentado que tiene respuesta TH2, o sea, con el asma. Y otras podemos encontrar como esta, la 1.74, sobre todo asociada a faringitis, y otras como esta, la 2, asociada a rinitis alérgica. Entonces, las características, sobre todo independientemente del nivel de prevalencia de la enfermedad en este tipo de población, es asociada sobre todo a la fuerza de las variables asociadas con respecto a la comorbilidad del desarrollo de la dermatitis atópica. Bueno, siguiendo con esto, pues vamos a hablar ahora de las pautas de diagnóstico y los principales criterios de diagnóstico según las guías internacionales. El diagnóstico de la dermatitis atópica está basado sobre todo en síntomas clínicos. No hay una prueba diagnóstica que sea definitiva y se pueden utilizar los criterios de Hanifin y Rafka versus los criterios de Williams. Estos van a cambiar acorde a la edad del paciente y hay unas guías que incluso mencionan que no son tan característicos o tan específicos a determinada edad. Pero lo más importante para realizar el diagnóstico que tenemos que tener en cuenta es el síntoma universal, que es el prurito. Con respecto al diagnóstico, pues tenemos que tener el prurito más dos de las siguientes características: la distribución y morfología típica acorde a la edad y además la recurrencia o la cronicidad de esta enfermedad y en algún momento que el paciente tenga una historia familiar de atopia. Con respecto a los criterios de Hanifin y Rafka, los estos criterios se dividen en dos, en criterios mayores y criterios menores. Con respecto a los criterios mayores, se necesitan al menos tres de los siguientes: que haya presencia de prurito, que también haya morfología y distribución características, como ya habías mencionado, por la edad, y que el carácter sea crónico y recidivante, además de la historia personal o familiar de atopia. Sumado a algunos más de tres de los siguientes criterios que se consideran menores, que son xerosis, ictiosis, reactividad cutánea, elevación de IgE estérica, edad de comienzo precoz, eczema del pezón, queilitis, conjuntivitis y otras enfermedades también asociadas. Los criterios de Williams nos dicen que al menos tiene que tener una manifestación esencial, el paciente que tiene que tener una dermatitis pruriginosa y o un relato rascado por parte de los padres. Y también tiene que tener manifestaciones asociadas, además de tres o más de las siguientes, que son dermatitis en áreas de flexión, la dermatitis visible sobre todo en mejillas o áreas extensoras en niños de hasta 18 meses, una historia personal de dermatitis y además historia de sequedad cutánea, historia personal de asma o rinitis y el inicio de los síntomas y signos de niños menores de 2 años. Bueno, hay otros criterios sobre todo asociados, también publicados en 2014 por la American of Dermatology, la cual pues nos refiere que al menos debe de cumplir con estos criterios esenciales, que es el prurito, los cambios eczematosos y la cronicidad con recaídas, y que los criterios asociados y los criterios importantes únicamente darían apoyo al diagnóstico, los cuales pues dentro de los asociados está la queratosis pilaris, los cambios periorbitales, también en la piel y lesiones perivocales igual, y también una respuesta vascular atípica. Los importantes pues, son de inicio de edad temprana y también datos o antecedentes de atopia que esté documentado por lo menos con IgE y también datos de xerosis.
siempre y cuando se cubran al menos los esenciales y los criterios asociados importantes para poder el diagnóstico, también hay que tener criterios de exclusión. Una vez que nosotros hemos excluido estas enfermedades como psoriasis, dermatitis seborreica o escabiasis, pues ya podemos tener en cuenta una alta sospecha en el caso de dermatitis atópica. ¿Qué dice la literatura a nivel internacional con respecto a los criterios de Hanifin y Rajka? A nivel del consenso latinoamericano, pues estos están basados en propuestas. Los criterios de Williams son una propuesta en forma de resumen de los criterios de Hanifin y Rajka. La sociedad europea nos dice que siguen siendo los de Hanifin y Rajka los más utilizados alrededor del mundo y que en realidad, pues por la cantidad de tiempo que tienen establecidos, pues pudieran ser más convenientes para el diagnóstico. En México, el Consenso Mexicano para el Diagnóstico y Tratamiento de la Dermatitis Atópica no sugiere que utilicemos los criterios de Williams, debido a que estos son menos complicados, a que eviten un sobrediagnóstico con respecto a los criterios de Hanifin y Rajka, porque recordemos que tienen criterios menores, los cuales son bastantes, y también pudiera hasta cierto punto haber más posibilidades para escoger al menos tres. Y también, pues, porque son los criterios que están más promovidos en las guías de práctica clínica mexicanas. Con respecto a las guías italianas, los criterios de Hanifin y Rajka nos dice que estos aproximadamente solo van a detectar un tercio de la dermatitis atópica parcial en los adultos, sobre todo porque hay ciertas características asociadas, sobre todo, a estadios propios de la niñez o de la infancia. Y la última, que es la más reciente, que son los criterios japoneses, nos dicen que los criterios de Williams y de Hanifin y Rajka pues son indistintos para el diagnóstico, que podrían incluso utilizarse cualquiera y que podría en algún momento establecerse el diagnóstico de dermatitis atópica sin ninguna situación o problema. Se realizó una valoración en 2019 en la revista Alergia de México, un estudio epidemiológico para definir cuáles eran los criterios que utilizaban la mayoría del personal médico. Y se realizaron encuestas a 114 personales de salud, entre ellos el 56% era alergólogo, el 38% dermatólogo y el 5% pediatras. Estos médicos indicaron que preferían utilizar los criterios de Hanifin y Rajka, sobre todo porque tenían mayor difusión y porque eran los que les fueron enseñados durante su formación como médicos especialistas. Y además que había falta de difusión e implementación de los criterios de Williams, los cuales aproximadamente solo un 2% refirió utilizar. Aunque dentro de todas las encuestas, el 54% de los encuestados refirieron que utilizaban más que nada los criterios clínicos y que solo un 42% utilizaba como apoyo diagnóstico los criterios de Hanifin y Rajka, asociados sobre todo al hecho del desconocimiento de los criterios de Williams. Continuando con esto, pues posteriormente tener un diagnóstico hay que clasificar la gravedad, tenemos que valorar qué escala de puntuación utilizar. Existen varias escalas de puntuación. La primera es el índice Skoda, la cual pues se mide dependiendo de los criterios, sobre todo de la extensión con nivel del porcentaje de superficie afectada. El nivel de intensidad con seis puntos importantes que van desde la ausencia hasta el nivel intenso y el nivel C, que son los síntomas, sobre todo por el prurito y el asociado también con la pérdida del sueño. El puntaje mayor son 108 puntos y posteriormente, dependiendo de su clasificación, pues se estarían en tres niveles, que son leve, moderado y severo y grave. Aquí hay unas imágenes nada más con respecto a la clasificación de los puntos, con respecto a los síntomas del eritema, que va desde muy leve hasta muy grave, y así en varias de los puntos de síntomas en pápulas y edema, y también con respecto a las escoriaciones y a las costras. Podemos ver en las imágenes cómo va aumentando de intensidad, aquí con respecto a la lignificación de la misma manera, hasta que se forman placas. Y lo mismo con respecto a la sequedad de la piel. Bueno, hay que hacer una comparación de cuáles son los principales scores o de valoración de la gravedad. El más usado o el más comúnmente documentado es el score para dermatitis atópica, pero también hay otras clasificaciones como el EASI y también otros asociados como el SASA. Bueno, ¿cuál es el que deberíamos utilizar? La bibliografía nos dice que dependiendo de la severidad de los estadios, por ejemplo, aquí se estudió la comparación entre el SCORAD y el EASI en 42 pacientes durante 4 semanas.
una valoración al inicio y una valoración previa a las 4 semanas. Y realmente no hubo ninguna diferencia significativa, puntuaban lo mismo y posteriormente se documentó únicamente que en el SCORAD lo que se iba a evaluar o lo que era más característico era el desarrollo de la enfermedad. Si realizamos un buen SCORAD en una línea basal de la enfermedad, podemos tener una mejor valoración de cómo se ha desarrollado la enfermedad y cómo ha evolucionado con respecto a las características del inicio. Y posteriormente el EASI, lo que estaba mayormente asociado, según lo que reporta este artículo, era la respuesta al tratamiento. Y se documentaba que generalmente debía ser utilizado mayormente en protocolos de investigación. En este otro estudio, donde se evaluaron 388 pacientes, lo mismo se evaluó el SCORAD versus el EASI, pues se encontró que ambos estaban fuertemente relacionados entre sí, que medían prácticamente la mayoría de los mismos valores y que pueden establecer las mismas características de puntuación. Eran complementarios y que ambos pudieron utilizarse tanto en la evaluación, sobre todo el desarrollo de la enfermedad y también en ensayos clínicos. Y por último, en este artículo que evaluó una mayor cantidad de pacientes, 326 pacientes, sobre todo reportando la evaluación del cambio mínimo importante con respecto a los niveles del SCORAD y del EASI, encontraron que iban a diferir según la gravedad. En el SCORAD, con respecto a su desarrollo, iba a mantenerse todavía dependiendo de la gravedad que reportaban al principio. Como tenía muy pocos puntos, esto todavía persistía y la gravedad era considerada todavía muy límite. En cambio, en el EASI, al tener hasta 72 puntos, pues los niveles de gravedad pudieran incluso ser más variables y pudieran tener como que mayor extensión para poder ser reclasificados. Bueno, con respecto al diagnóstico, ¿es necesario utilizar alguna prueba complementaria? Habíamos visto que el diagnóstico es clínico, pero también pudiera ser necesario en algún momento utilizar o apoyarse a pruebas complementarias, sobre todo para la búsqueda intencional de alergia a alimentos. Estas pruebas pudieran ser IgE específicas, pruebas cutáneas, pruebas de reto, que ya vemos que son como que el gold standard para buscar alergia a alimentos. Pero lo importante aquí, o lo que nos da como conclusión, es no tratar sin historia clínica de extensión. Podemos mencionar las pruebas de IgE específica, las cuales se sugiere realizar en casos de dermatitis atópica moderada a grave, como en el caso de nuestro paciente, y solo en ciertas dermatitis atópicas leves, sobre todo que tengan antecedentes positivos tanto para atopia familiar como una historia clínica convincente que nos puede orientar a una exposición a determinados alérgenos. Entonces, en ese momento, pues estaría recomendado. Dependiendo de la gravedad, incluso podemos solicitar otros estudios como una biometría hemática en el caso de moderadas o graves y también IgE específica total en suero, sobre todo si tenemos el diagnóstico, la sospecha de que el paciente pueda tener también una inmunodeficiencia asociada. Hay que buscar también ciertas comorbilidades también asociadas, sobre todo en la búsqueda de pruebas epicutáneas, sobre todo metales o antibióticos, y determinar también en pacientes con crisis de dermatitis atópica moderadas a graves, cuestionarios de ansiedad y depresión, sobre todo para asociar a que no haya ninguna afectación a nivel psicológico que puedan llevar su enfermedad de la mejor manera posible. Aquí les muestro nada más las pruebas de parche, son las pruebas que se colocan. Se utilizan en las cámaras que contienen los alérgenos específicos y se evalúan durante 48 horas y posteriormente se ven sin reacciones irritativas. La lectura final de la prueba generalmente se ve a las 72 o 96 horas de la aplicación y se observa si realmente hubo una respuesta o reacciones alérgicas. Las pruebas de parche y ciertos estudios que dicen que tienen una relación poco clara con la dermatitis atópica versus la dermatitis de contacto. Generalmente está documentado mayor sensibilidad, sobre todo a la anilina, a metales como el níquel, cromo y el cobalto, y también a determinados antibióticos. La característica es que tiene periodos prolongados y frecuentes de exposición a determinados alérgenos potenciales y requieren de confieren mayores riesgos, sobre todo de sensibilización. Y en caso de los que resulta positivo, pues mejora el control de la enfermedad. En este estudio, pues se evaluaron las pruebas de parche con las pruebas cutáneas y la IgE específica, y se determinó que para los principales antígenos alimentarios sí había una asociación en la cual la sensibilidad y especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo mejoraban con las pruebas de parche asociadas a una de las otras dos pruebas para documentar alergia alimentaria.
Con respecto a las pruebas cutáneas, pues existe cierta evidencia de que en un subgrupo de pacientes las lesiones eczematosas se pueden empeorar debido a la ingesta de los alimentos y se puede realizar una prueba de reto para alimentos y secundario a ello, pues con respecto a las dietas de restricción o de eliminación, va a haber una mejoría de la dermatitis atópica. Bueno, hay pros y contras para realizar estas pruebas. A grandes rasgos, pues dentro de los pros, pues van a identificar digamos, los factores desencadenantes. También van a asociar sobre todo a un diagnóstico que está relacionado con la alergia y la hipersensibilidad a determinados alimentos. Se pueden realizar en pacientes más jóvenes, están recomendadas en casos de moderada a grave y también en pacientes que tienen alguna afectación, sobre todo respiratoria, también asociada a la alergia. Con respecto a estos estudios, pues se estudiaron igual la sensibilidad y especificidad de la IgE, las pruebas cutáneas y las pruebas de PARSI en 301 pacientes. Y se documentó que también había las pruebas de parche aumentaban la sensibilidad y la especificidad de las pruebas de IgE y también las pruebas en determinados alimentos, sobre todo en los que convenían a alergias al cacahuate y también alergias al huevo. La biopsia, con respecto a la biopsia, pues no está recomendado como un estudio que sea necesario para el diagnóstico. Van a representar nada más hallazgos citopatológicos inespecíficos. No se indica como parte del protocolo de diagnóstico y únicamente nos va a ayudar a describir enfermedades específicas como psoriasis, tiña y linfoma de células T. Dentro de los diagnósticos diferenciales, ¿cuáles hay que sospechar? Pues los diagnósticos diferenciales hay múltiples. Únicamente vamos a comentar los más importantes aquí, al menos en esta tabla, con respecto al eczema. Pensar sobre todo con alteraciones de la barrera en la dermatitis atópica. Cuando está asociada sobre todo a otras comorbilidades alérgicas, como el asma y la rinitis, buscar intencionalmente otras asociadas sobre todo a marca alérgica. Cuando hay una IgG mayor a 1000 o cuando hay datos de enfermedades por virus o unas atopias o enfermedades alérgicas muy comunes, pues pensar en el síndrome de hiper-IgE y otras también asociadas sobre todo a infecciones y plaquetopenia, pensar en el síndrome de Wiskott-Aldrich. Y también en la hidrodermia, en la hipopenia, en el síndrome de Omer, y si hay alteraciones, sobre todo a nivel de alteraciones, sobre todo relacionadas con diabetes mellitus tipo 1 o alguna enteropatía, está asociada sobre todo a el síndrome de inmunodisregulación, polindocrinopatía y enteropatía ligada, sobre todo al cromosoma. Y nos vamos a ir un poco más rápido. Únicamente hay que buscar el diagnóstico diferencial. Recordemos que no todo eczema es una dermatitis atópica. Y aquí en las imágenes podemos observar al menos la dermatitis seborreica, la dermatitis nummular y otras características que también pudieran estar asociadas, pero tienen otros diagnósticos diferenciales, como son la dermatitis por contacto irritantes y la dermatitis asociada sobre todo a lichenificación. Otras enfermedades sistémicas como la escabiosis, el impétigo, la ictiosis y la deficiencia de zinc. Y por último, pues vamos a mencionar a grandes rasgos las pautas del tratamiento y el resumen comparativo de las principales guías internacionales. La importante y sobre todo las de mantenimiento, las guías que nosotros mencionamos son la americana, la europea, la japonesa, la alemana y la polaca. Dentro del tratamiento proactivo lo recomiendan de 1 a 2 veces por semana. Y en las áreas afectadas únicamente, eso es la que concluye la mayoría de las guías. Con respecto a la aplicación de corticoides tópicos para el mantenimiento, pues estas pudieran ser asociadas de 1 o 2 veces al día por al menos una semana y no recomienda ninguna de ellas que el mayor tiempo de exposición sea mayor a una semana. Inhibidores de la calcineurina, entre ellos el tacrolimus, perdón, es el más efectivo. Realmente está asociada sobre todo a su aplicación y van de esquemas desde 6 meses hasta 1 año. Y únicamente hay que tener determinadas consideraciones, sobre todo a lo que conlleva a la fotosensibilidad. Entonces estaría contraindicada la fototerapia en determinados pacientes que utilizan el tacrolimus. Fototerapia, hay varias guías que no la discuten, pero la guía japonesa nos refiere que
Pero la guía polaca nos refiere que se puede utilizar como medida coadyuvante, sobre todo a nivel de mantenimiento, y que debe ser combinada sobre todo con hidratantes y con emolientes. Con respecto a los antihistamínicos, no hay suficiente evidencia que soporte sobre todo la recomendación sobre todo de mantenimiento, si está asociada sobre a que se puede indicar en episodios agudos y que se prefieran los antihistamínicos de primera generación, esto debido a su efecto sedante, que pudiera ayudar incluso sobre todo a alteraciones asociadas al prurito que tuviera que ver con alteraciones asociadas al sueño. Y las células, los estabilizadores de las células de mastocitos, pues no está recomendada ninguna de las guías y en algunas incluso no están discutidas. Lo que sí está recomendado, que es el pilar o la base importante, son las cremas y los emolientes, sobre todo para brindar humectación y protección de la piel. Y estas pudieran utilizarse acorde a las características individuales del paciente y dependiendo a su grado de sequedad y las manifestaciones propias de la piel. Hay otros tratamientos que incluso están también comentados, pero realmente no están evaluados. Por ejemplo, los probióticos, los ácidos grasos y la vitamina D están discutidos, pero no está recomendado su uso de manera rutinaria. La dieta de eliminación, siempre y cuando se realice bajo supervisión, donde se haya documentado una respuesta de IgE específica a los alimentos o donde se tenga una certeza tanto de un historial clínico como de una prueba objetiva para documentar su dieta. Y esto sobre todo también asociada a que al menos en niños es importante que reciban todos los nutrientes necesarios para su crecimiento y su desarrollo. Con respecto a la inmunoterapia específica, pues no está recomendada y tampoco está discutida en la mayoría de las guías, únicamente cuando esté asociada a alguna infección, a alguna enfermedad alérgica concomitante, como pudiera ser rinitis atópica, rinitis alérgica o asma, y también ciertas terapias, sobre todo medicinales chinas, las cuales no están recomendadas en ninguno de los estudios. Llama la atención este artículo igual, porque la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología, determina que si está asociada sobre todo a Staphylococcus aureus, podría incluso realizarse baños, sobre todo con lejía diluida, para mejorar los componentes de la piel. Pero este metaanálisis que incluyó 5 estudios con una N de 116 pacientes, evaluaron la eficacia de estos baños de lejía y encontraron que realmente no hay ningún dato concluyente y que se necesitan más estudios para documentar su recomendación en forma de mantenimiento. Lo importante igual es recordar nada más que no hay, que somos un todo en sí, que también intervienen también las terapias específicas. Con respecto a la calidad de vida, este metaanálisis del Cochrane nos dice que no hay sobre todo estudios que evalúen la calidad de vida o el impacto emocional en niños, sobre todo son los estudios que se han realizado en adultos, pero no pueden extrapolarse en niños. Lo importante aquí con los niños es una educación al paciente y sobre todo a los padres, en algo que se conoce en otros países como escuela del eczema, donde se les indica cuáles son las características de la enfermedad y cuál es la forma correcta de tratarlas, además de trabajo multidisciplinario siempre y requerir de terapias psicológicas como hipnoterapia conductual y de autoeficacia, pero estas únicamente han sido estudiadas en adultos y no podemos garantizar su eficacia, sobre todo en la población pediátrica. Bueno, para concluir, desde mis conclusiones personales respecto a este caso clínico, pues tenemos que la dermatitis atópica es una enfermedad con características particulares y cada manejo debe ser individualizado. Ya habíamos comentado que la humectación y los emolientes van a ser la piedra angular para mantener la homeostasis de la piel y el tratamiento de mantenimiento de esta enfermedad. Los criterios de confirmación diagnóstica de Hanifin y Rafka van a ser una herramienta muy completa, aunque en algunos momentos o en algunas bibliografías se considera como extenso, pero son los que son los más utilizados actualmente en muchas de las guías internacionales. El SCORAD para dermatitis atópica va a representar una herramienta importante para clasificar correctamente la gravedad y se va a recomendar el uso del mismo instrumento siempre, a pesar de que sean diferentes consultas, sobre todo para mantener los mismos criterios de evaluación y de tratamiento. Y las pruebas complementarias diagnósticas van a ser recomendadas únicamente en casos específicos, ante sospecha con fundamentos, y esto va a evitar que haya conductas terapéuticas innecesarias, como dietas de restricción. Precisiones importantes en niños que realmente no, quizás no las requieran.
Por último, las guías clínicas de diagnóstico y tratamiento van a tener una evidencia sustancial para la toma de decisiones, pero estas guías únicamente deben de ser aterrizadas dependiendo del contexto de cada país, tanto étnico como económico y social, al que pertenece cada uno de los pacientes. No podemos generalizar lo que se hace en otra parte del mundo con respecto al tipo de población que nosotros tenemos. Y también, toda prueba a realizarse debe seguir un fundamento específico y sobre todo una alta sospecha. De esta manera vamos a evitar, primeramente, estudios innecesarios, vamos a disminuir la exposición a otros estudios que no necesita el paciente y también a la generación de gastos económicos innecesarios. Por último, va a ser importante un adecuado diagnóstico, una correcta clasificación en base a la edad, a la gravedad, definir los factores de riesgo familiares y de adherencia al tratamiento, y se va a ofrecer un tratamiento acorde a características individuales. Esto va a mejorar los síntomas y la calidad de vida del paciente y su familia, que es lo más importante. Bueno, es todo. Gracias.